Cuando somos pequeños, disfrutamos mágicamente de los espacios con los que contamos para divertirnos. Hoy recordamos que nosotros, al igual que muchos pequeños, disfrutaron sin fronteras de los momentos maravillosos de nuestra infancia. Muchos de estos resumidos en los días de visita y esparcimiento en un parque infantil. Las risas contagiantes de niños, los deliciosos momentos de disfrutar de un algodón de azúcar, de participar de juegos que nos hicieron vivir al máximo las más variadas emociones y de redescubrir momentos atesorados de nuestra infancia, nos llevaron a elaborar este informe. Yo recuerdo que cuando aquella vez se inauguró, cuando era estudiante, y bueno, y me trae muchos recuerdos, ¿no? Más que todo lo que en el tiempo escolar. Y bueno, y a raíz de eso que también traigo a hacerle distraer a mi hijo, para que, bueno, también pase buenos momentos. Yo recuerdo cuando iba a Abancay, había un parque pequeño, ese parque Ocampo, o sea, ¿no? Nada más. Pero obviamente es una buena experiencia, una bonita experiencia cuando eres niño, ¿no? Jugar los parques, ir a jugar, saltar, rodar y todo ello, pues es lindo. Más antes eran los nuevos estos, ¿no? Entonces sí, daba ganas ir, pues, con los nuevos, todo. Pero ahora, ya todos los chavos están chillados, no hay mucha diversión, ¿no? Además los niños ahora son, ya no saben estar, que más se dedican al internet, todo eso. Forman parte de este recorrido los parques infantiles Urpicha, Humanchata, Zapantiana y Marianito Ferro, todos, excepto de este último, administrados por la empresa municipal de festejos del Cusco, EMUFEC. Nos hace pagar un sol por cada padre de mí, por el hijo aparte. Para el mantenimiento de los juegos, pago de servicios y pago para el personal que trabaja. Cada uno posee una peculiaridad indiscutible, si bien tienen en común ser espacios en los que más de una vez nos divertimos, algunos se distinguen por su dimensión, por los espacios y juegos que brindan y por supuesto por una historia peculiar y un fin fundamental, brindar mayor esparcimiento y diversión sana a los pequeños y no tan pequeños. Sin embargo, y aunque la intención de los mismos se ha desarrollado en torno a un mismo objetivo, hoy por hoy vemos cómo los parques infantiles han quedado en el olvido. Deja mucho que desear ya prácticamente este parque porque ya se siente un poco ya deteriorado. Bueno, uno tiene que salir con sus hijas de los parques, ¿no? Y a veces ver así con las... Como que está ahorita los parques están oxidados todo y no es tan fácil los parques. Tienen que cambiarlo todo. Pues el puentecito todo está rompiéndose. Atrás quedaron los juegos que tanto nos sorprendían, pues ahora los espacios mágicos se resumen en juegos descoloridos y maltratados, áreas descuidadas y contaminadas, y hasta en pedazos de chatarra que los adornan y que apenas pueden despertar las risas, emociones y carcajadas espontáneas de niños que poco esperan para divertirse en un tobogán, columpio, pasamanos, ruleta, balancín, sube y bajas o cualquier otro juego que devuelva a estos pequeños la inocencia de su infancia. Aquel timón también queremos para que ruede aquello. ¿Y ya no rueda? No, tienes que empujar nomás ya. ¿Eso rodaba así solito? Sí, tenía un timoncito que lo hacías dar vueltas. Tal vez no muchos entendemos el valor que poseen los parques. Quizá nuestros padres o abuelos nos llevaban a esos lugares a fin de distraernos o de relajarnos. Pero también muchos de ellos entendían que los parques proporcionan la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad, afianzar nuestra capacidad socializadora al interactuar con otros niños, estimular nuestro aprendizaje y desarrollo psicomotriz. El parque es muy bueno para los niños, ¿no? Para que ellos puedan relajar la mente, distraerse, para que puedan desestresarse, ¿no? Porque los niños, obviamente, a veces en el jardín o en la casa tienen un estrés fuerte. Entonces, sí creo que los parques
Es una forma, es un lugar donde los niños pueden desestresarse bastante. Surge entonces nuestra preocupación cuando estos lugares han sido desplazados u olvidados y además, como un riesgo mayor, se encuentran abiertos sin brindar garantía a sus visitantes, que en su mayoría son niños menores de 7 años. Cualquier parque que vaya siempre hay riesgos, ¿no? Que deberían de repente mejorar y buscar la forma como pueden, digamos, evitar problemas o accidentes, porque hay muy niños muy pequeños que vienen, de 3 años, incluso de 1 o 2 años vienen, ¿no? Entonces puede haber riesgos, puede haber accidentes, como en este, ¿no? Acá por ejemplo es un poco peligroso para un niño pequeño, o sea, no hay, digamos, control de qué edad puede empezar a rodar o no. Hay niños que están rodando solos, puede haber algún accidente. Entonces, no, es, digamos, no estamos hablando que hay de seguridad en los parques. Hoy es cuando nos preguntamos qué tanto se hace por devolver la vida a estos espacios. Si de por medio hay un ingreso económico recaudado, ¿con qué garantía se brinda un servicio que, contrariamente a entretener, termina en un accidente como los tantos que se han registrado a nivel nacional? Nosotros hemos cambiado, hemos comprado más juegos. ¿De qué juegos estamos hablando? Las camas saltarinas, el carrusel. Como parte final de este informe, reflexionemos sobre quién asume el compromiso de no dejar morir una tradición cultivada por años. ¿Quién o quiénes le devuelven la sonrisa a estos espacios que nos regalaron más de una razón para visitarlos? ¿Quién se ocupa de brindar espacios sanos y divertidos como alternativa para combatir tantos problemas que afectan a nuestra infancia? La respuesta tal vez no esté solo en las autoridades, sino en exigir que su compromiso se haga efectivo y pronto. Primera vez que vengo, cuando he entrado con los loritos de allá, me he impresionado.